A mes y medio de la inauguración del vuelo Ciudad de México-Zacatecas de Viva Aerobús, poco a poco mejora su ocupación al pasar de 46 a 60%, informó el secretario de Turismo, Eduardo Yarto Aponte. Se ha recibido bien, los flujos son de momento mejores de México a Zacatecas que de Zacatecas a México. Sin embargo, hicimos una campaña muy fuerte, vino la gente de Viva Aerobús a hablar con las cámaras, con las empresas, con las agencias de viajes, con todos los jugadores, para poder incrementar estos flujos y poco a poco estamos viendo una mejor ocupación. El vuelo estaba en 46% cuando ellos vinieron, ahorita ya nos están reportando cerca de los 60, o sea, vamos escalando poco a poco y eso es lo importante. A partir de 2019, detalló, se pondrán en marcha otras estrategias a fin de incrementar el número de asientos ocupados de este vuelo. El año que entra vamos a arrancar con paquetes. Entendamos que es un proceso también porque la línea aérea no es una práctica muy usual para ellos, para Viva Aerobús, el hacer paquetes. Sin embargo, ya los van a empezar a desarrollar con nosotros y con varios destinos. Y es parte de las estrategias que tenemos, además de muchas otras, con la idea de consolidar este vuelo. Pensémoslo así, de consolidarse el vuelo, podemos pensar en un segundo vuelo con Viva Aerobús que sería muy importante. Yarto Aponte reconoció que uno de los pendientes es conectar a Zacatecas con un destino de playa. Sin embargo, dijo, se analiza la posibilidad de aprovechar la conectividad del aeropuerto de Monterrey. Para Sistema Informativo CISART, Arazú Tinajero.